Bueno, jo sóc de Menorca, però faré la presentació en castellà, si no vos sap greu, perquè la tinc tota i és, el traduir és difícil i ja me la, ja la tinc arrencada, no? Bueno, m'ha explicat, moltes gràcies Jesús per donar-me aquesta oportunitat, per explicar-vos com ve titulo aquí el fantàstic mundo de YouTube, perquè és fantàstic, perquè realment ningú al final sap molt bé com va, i és com, lo subimos y a ver si tiene visites, no? I és algo que és un problema que les agències es troben i realment al final la solució és estratègia, és una sèrie de coses que ara aquí veurem, no? Bueno, pues me presento, quien es Benmoy, durante 14 años me echo un poco a mí mismo, es un híbrido, digamos, de, vengo de televisión, pero también vengo de publicidad y también me empecé a interesar por YouTube en el 2006-2007, cuando YouTube llevaba solo un año. Ya veía ahí que se podía hacer algo y efectivamente, ¿no? Ahora es algo que solo me piden eso, ¿no? Campañas de YouTube con influencers y es un poco la publicidad offline donde está derivando, ¿no? A lo que es la publicidad transmedia, digital. Entonces, pues esto es un poco mi perfil que me he creado, así un poco raro, ¿no? Y gestioné la primera network de YouTube de España. No sé si alguien sabe lo que es una network. ¿Nadie? Una network, bueno, hoy en día hay muchas. Una network es, digamos, una broadcaster que aglutina muchos canales. Por ejemplo, hay networks con 300.000 canales. Entonces, por ejemplo, Mediaset sería una network, tendría 7 canales. Entonces, es un poco para que veáis el volumen, ¿no? Una network con 200.000 canales, ¿quién puede competir, ¿no? Hoy en día contra eso, ¿no? Igual tiene 10.000 canales de cocina, 20.000 de bricomanía y así, ¿no? Entonces, la evolución ha sido que las networks han cogido mucho peso en YouTube y ahora han dejado de dar licencias porque ya tenían tanto poder que ya eran casi competidoras en sí mismas, ¿no? Bueno, y en 2008, pues eso, gestionamos aquí en España la primera network de YouTube, estaba Pocoyo y luego estaba Zopa, que es la productora Santimillán, que es donde yo estaba en ese momento trabajando. Como bien ha dicho Jesús, estoy certificado en Audience Growth y Digital Rights, desarrollo de audiencia y derechos digitales. Esto es un examen que debo pasar cada año, como si fuera un funcionario, digamos. O sea, cada año me tengo que examinar, porque si no me quitan el certificado, que es, he traído, bueno, os he hecho una copia aquí de lo que es el certificado oficial. ¿Para qué sirve ser certificado? Pues, por ejemplo, yo puedo gestionar la publicidad sin tener que pasar por YouTube, digamos, como proveedor. Yo puedo negociar con una marca de poner su propia publicidad sobre los canales que yo elija como proveedor, ¿vale? En este caso, para eso también se crearon las networks. Si una network está especializada en deporte, toda la publicidad que sea deporte ya la meto en esa network porque tengo un vertical que me va bien para generar publicidad. Y ahora mismo con mi agencia Better Colbep estoy de responsable del Playground en YouTube. Playground tiene el Facebook muy grande, tiene 15 millones de followers, pero no tenía YouTube. Entonces fue una buena acción, ¿no? Un buen caso de éxito levantar cómo pasar de Facebook a YouTube el tráfico, ¿no? Y bueno, también un poco el transmedia, el growth hacking, que son términos así muy, muy nuevos que iremos viendo durante la presentación. ¿Alguna duda por aquí? Y esto sería el certificado. Abajo es un link, eso quiere decir que no hace falta tener algo especial para ser certificado, o sea, todo el mundo se puede certificar. Luego os pasaré el link y sobre todo el certificado es para empresas, es particular, pero tienes que estar dentro de una empresa. Esto lo hacen porque cuando una empresa tiene 3 o más certificados en la misma empresa, la empresa misma se convierte en certificada. Sería un poco el porqué de tener certificados en la empresa. Una vez dejas la empresa o sales de la empresa, te tienes que volver a certificar con la siguiente empresa donde entres, ¿vale? Pero por ejemplo, vosotros podríais acceder a este servicio de certificado, ¿no? Porque realmente es la mejor manera de estar al día cada año de las herramientas nuevas que salen y los problemas que van surgiendo, ¿no? En la plataforma,
como por ejemplo ahora que están denunciando los vídeos mucho más acurado, ¿no? Por insultos o por otro tipo de derechos, de vulneración de derechos, que ahora pues, los youtubers se están quejando porque muchos de ellos han pasado a cobrar muy poco por eso. Porque hasta ahora era un poco más salvaje el tema, pero la publicidad ha caído y todo va a colación. La publicidad cae porque los anuncios se enseñan en contenidos que no son relevantes para la marca deja de invertir y la plataforma tiene que hacer un esfuerzo para volver a captar a esas marcas. Y ese esfuerzo ha sido este filtro de cosas como insultos, ya no verbales, por ejemplo, que era algo que podía pasar desapercibido porque está en medio de una conversación de X minutos y ahora también pues, te lo detectan, ¿no? Pues así, pues, durante este tiempo pues, me he especializado en esto, ¿no? En la gestión de redes, canales de YouTube. Aquí veis unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, llevé toda la arquitectura de TV3, todos los canales, Polonia, Cracovia, todos los programas que tenían. Hicimos toda la arquitectura de tráfico, de desarrollo de audiencia, para que el canal de YouTube de TV3 pues, tuviera lo que la gente quiere ver, ¿no? Dejar de poner, como decía antes Jesús, que es un esfuerzo, pero dejar de poner las cosas que no se ven, porque realmente penaliza mucho. O sea, un usuario, un suscriptor no quiere ver algo que no quiere ver. Parece lógico, pero es un error muy común. Y los otros son marcas que hemos hecho pues, infinidad de tipos diferentes de contenido. Sobre todo contenido con influencers, PortAventura, por ejemplo. Abrimos toda la línea de influencers, hicimos en construyendo Ferrari Land. Cuando se estaba construyendo Ferrari Land, trajimos a un influencer y iba narrando cómo se iba desarrollando la obra, ¿no? Así un poco Discovery, ¿no? Y bueno, es un poco el resumen de lo que he ido especializándome hasta a día de hoy. Entonces, bueno, la pregunta que me hace todo el mundo, ¿no? ¿Cómo tener éxito en YouTube? Esto es algo, es el misterio, ¿no? Es algo que he ido experimentando durante todos estos años de cómo poder monetizar este contenido, no solo con la publicidad, sino cómo poder aprovechar que una marca pues, se pueda aprovechar de esta plataforma sin que sea publicidad convencional, por ejemplo, creando branded content, que es también una palabra que está bastante de moda. Y bueno, es un poco eso. Durante este curso vamos a descubrir pues, cómo sacar el máximo provecho a nuestro canal de YouTube y pensando en todo lo que es un sistema digital, porque no solo, o sea, YouTube solo no puede tampoco sobrevivir, necesita también de las otras plataformas, porque una estrategia digital pues pasa por todo este ecosistema, ¿no? Si un cliente o tenéis el Instagram más fuerte, por ejemplo, YouTube valora mucho las visitas que vienen de fuera, por ejemplo, de Instagram. Un vídeo se puede posicionar mejor si viene clicado de otras plataformas, así como Facebook no, es al revés. Si yo en Facebook pongo un post de YouTube, me lo enseñará mucho menos, por no decir cero. Entonces, estas son cosas que aprendes a base de subir y por qué no se ha visto y este por qué se ha visto aquí y años de analytics, ¿no? De saber un poco por dónde vamos. Pues, ¿cómo tener éxito en YouTube? Al final es eso. Cada marca necesita su propia estrategia digital y cada estrategia digital necesita su propio contenido. No se puede subir lo mismo en YouTube que en Instagram, por ejemplo, otro error muy común, porque eso, o sea, cada red social tiene su propio lenguaje, ¿no? Su propia comunidad, su propia manera de explicar las cosas. Un vídeo de Instagram no puede durar 3 minutos, un vídeo de Facebook pues mejor si dura poco, aunque ahora ha cambiado la política. O sea, mientras estamos hablando está cambiando todo. Entonces, es un poco, yo creo que nunca podría haber una carrera de redes sociales, porque cuando la acabaras habría 7 redes sociales más y es un poco eso, ¿no? No sé si sabéis un poco Facebook cómo ha cambiado ahora. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Que tenemos que estar... Con eso os quiero decir que cada día tenéis que estar sabiendo el porqué, ¿no? Y luego... Habrás pensado un vídeo pensando en el algoritmo de ahora y quizá pues, la semana que viene Facebook nos da una sorpresa, ¿no? Y nos dice que ya no enseñará vídeos de menos de un minuto y te has cascado una colección de 200 vídeos de un minuto.
Bueno, esto es lo que tenemos que ir esquivando y aprendiendo con la red, ¿no? Yo siempre hago este puzzle porque es realmente lo que a mí me ha dado el mejor resultado, ¿no? O sea, para hacer una comunidad, para tener un canal de YouTube de éxito o cualquier campaña de publicidad, necesitamos un poco de estos seis pasos, ¿no? El análisis y la optimización del canal. Esto es, por no decir lo más importante, es la base. Por ejemplo, dejar de subir vídeos que no se ven es un esfuerzo cero, porque es poner en privado vídeos y suma, o sea, hace que la gente se mire más los vídeos. Después, optimización, por ejemplo, los títulos, buscar la tendencia. Si hay alguna de esas palabras que hemos visto antes que están en tendencia y yo fuera un videoblogger, pues hablaría de qué es el growth hacking, qué es el branded content, qué es transmedia, porque funciona YouTube, ¿no? Algunos lo han sabido hacer. Entonces, a veces, si tienes un vídeo de 10 minutos que habla sobre algo concreto, hay que buscar la tendencia de eso, algo concreto, ¿no? A veces son palabras, un poco eso. Luego, en el caso de TV3, por ejemplo, el análisis y la optimización fue crucial. Estamos hablando de una plataforma que igual tenía 10.000 vídeos subidos y necesitaba un orden, y solo ordenar, por ejemplo, una serie con 2.000 capítulos, cuando se lleva años desorganizado, pues solo eso te puede llevar semanas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que una vez organizado, ya una vez el usuario ve uno, pues ve el otro, y los vídeos se posicionan mejor, porque después de uno ves otro y luego otro. Entonces, no sé si sabéis cómo se posiciona YouTube. Realmente es un misterio, ¿eh? Yo tampoco estoy dentro de la nave del misterio que es YouTube. Pero realmente un vídeo se posiciona cuando veis en el lateral derecho los vídeos recomendados, ¿no? La mayoría son por minutos visionados. Entonces, si un vídeo de 10 minutos se lo miran 9 minutos, se posiciona mejor que un vídeo de un minuto mirado 20 segundos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se posiciona ese vídeo? Pues por el de antes y por el de después. Por ejemplo, si yo veo un vídeo de 5 minutos, veo 4 minutos y luego voy a parar a uno de vuestro que dura 10 minutos y veo 9 minutos y luego voy a otro por lo que sea y dura 7 minutos y veo 6, YouTube hace la relación de estos minutos visionados y encuentra una relación de interés por minutos, no por clics. Entonces, a veces os encontráis que los vídeos destacados son cosas misteriosas que no entendéis por qué están ahí. Pero YouTube ha descubierto que, por lo que sea, después de ese vídeo ha mirado el vuestro y así se ha creado como un círculo, ¿no? un link. El 2 es la estrategia del desarrollo de audiencia. Eso también lo veremos. Desde saber optimizar las miniaturas, banners, cómo funcionan los encarts, que es algo que hace un año, creo, y al final del vídeo puedes destacar otros vídeos si son interactivos. Esto también da bastante repercusión. Les das opciones al espectador para seguir mirando tu contenido, que es lo más importante del canal, ¿vale? Eso, los minutos visionados. Luego, pasamos al punto 3. Una vez el 1 y el 2 están claros y saber qué quiere la audiencia realmente. Por ejemplo, si hacéis un monográfico de growth hacking, ¿no? Y veis que de repente ese vídeo tiene 100.000 visitas y los anteriores tienen 100, entonces hay que hacer la segunda parte del growth hacking, ¿no? Entonces, es algo obvio, pero ya os digo que nadie lo ha parado a pensar. Eso en Facebook es muy, muy normal. O sea, en Facebook, por ejemplo, las páginas que tienen éxito no se han parado a pensar de seguir explotando ese éxito, el seriar ese contenido, ¿no? Y eso YouTube lo agradece mucho. Si en YouTube algo funciona, hay que seriarlo. Hay que seguir dándole. Es muy televisivo. La audiencia de YouTube es muy parecida a la de televisión. Cuando le gusta algo, quiere más, hasta que se canse, ¿no? Es un poco la diferencia con otras redes, ¿no? Luego pasaríamos al cuarto, la difusión en las redes sociales, lo que hablábamos. Ese contenido puede estar seccionado para alimentar otras redes, ¿vale? Incluso, no sé, a mí me funciona mucho cuando hago una acción con influencers, pues en Instagram mantengo la incógnita de qué influencers van a venir, por ejemplo. Uso las redes para formas diferentes de comunicar, al final lo mismo, ¿no?
Y si hacemos todo esto, pues el quinto y el sexto van juntos, ¿no? En el quinto tendríamos una comunidad y el posicionamiento de estos vídeos, si lo hemos hecho bien, este algoritmo nos va a puntuar bien, o sea, nos van a posicionar los contenidos entre nosotros. Y el 6, pues es el retorno de esta inversión que al final tendrá sentido, ¿no? Voy un poco saltando, estos serían los puntos un poco más bajados, pero ya lo hemos hablado, ¿no? También es muy importante el análisis a tiempo real. Yo no sé más o menos cuántas visitas tenéis al mes vosotros en el canal. No. Bueno, el tema es que cuando vas creciendo, pues, como os digo, YouTube es muy televisivo y hay que empezar a detectar estos picos que pueden llegar a conseguir que uno de estos nuestros vídeos sea viral o a tener la rapidez para poder hacer la segunda parte, porque a veces algunos vídeos ha costado producirlos y no tienes tiempo de hacer una segunda parte cuando toca, ¿no? Cuando el pico de reproducciones está al máximo. El plan de desarrollo de audiencia, luego lo bajamos un poco más, lo del banner, las miniaturas, todo lo que implica el desarrollo. El contenido también, y hablamos un poco de influencers y de branded, lo eficaz que es hacer un branded content. Por ejemplo, traer a un influencer de YouTube para dar una charla. Este vídeo, pues obviamente se verá más que, no sé, un premio Nobel de física, ¿no? Es triste, pero es así. El youtuber tiene una comunidad y el premio Nobel no. Entonces, normalmente tendrá muchas más visitas el youtuber, además de que lo podrá publicitar en sus redes, que alguien que quizás sea más, no, quizá no seguro, más intelectual o que tenga algo más de relevancia, pero que no tenga las redes. Es un poco la contradicción. Algunos de ellos tienen comunidad, muchos influencers tienen comunidad y no tienen creatividad. Eso pasa mucho, ¿no? Porque hacen videoblog y el videoblog es hablar a cámara y explicar cómo te sientes, ¿no? Pero eso no implica que haya una creatividad detrás. Es sencillamente que su público se identifica con lo que hace, ¿no? ¿Y por qué influencers? Esto es un poco una miniatura que de Variety, creo que era, sí. Es un estudio de Variety del 2015 que nos enseña cómo ha cambiado la influencia de los celebrities, ¿no? Aquí vemos usuarios de internet que usarían un producto recomendado por un creador de YouTube, está en 62-63. Luego, usuarios de internet que usarían un producto recomendado por una estrella de cine o de televisión, ¿vale? Y está en un 46-49. Esto es un poco el efecto que Rafa Nadal, ¿no? Que digo yo, que publicita un coche, un seguro, un reloj, ¿no? Eso ha cambiado. Ahora la gente se fía de un influencer porque le está diciendo algo de corazón y que usa de verdad, ¿no? Cuando un influencer usa un producto que no te lo crees, es incluso negativo, ¿no? Te van a dar muchos dislikes, bueno, será al revés, será contraproducente. Pero cuando el youtuber realmente usa ese producto o se siente cómodo con ese producto, la prescripción se dispara muchísimo. Aquí tenemos algunos resultados. Y siempre, pues, esta recomendación que digo, ¿no? Que no todo el contenido de un canal tiene que ser con influencers, ¿vale? Como tampoco vale cualquier influencer para todas las acciones. Esto pasa mucho en agencias, ¿no? Que es eso, que quieren al influencer para cualquier cosa. Para hacer cocina, para arreglar un coche y volvemos al offline, ¿no? Eso ya ha pasado, ¿no? Ya no sirve cualquier influencer para cualquier cosa. Está como más tematizado, más especializado, ¿no? Y vamos por ahí nosotros, ¿no? También sacar ese provecho. La difusión, la comunidad y el retorno, que es un poco lo que hemos hablado antes. Y yo con estos 6 puntos, lo que consigo son estos KPIs, ¿vale? Consigo que el YouTube rinda a un 300 y a un 165 de rendimiento de suscriptores, porque lo enfoco a que ese canal va a crear contenido, entonces interesa suscribirse, porque el contenido que doy es relevante para mí, entonces se disparan. Uso Instagram para hacer cápsulas y para hacer concursos, los concursos van muy bien. Tendríamos que pensar aquí qué concurso podríais dar vosotros, pero a veces es tan sencillo como regalar un libro, ¿no? Y yo he visto acciones de regalar libros que de repente te han entrado 20.000 followers nuevos, ¿no? Solo por el hecho de regalar un libro.
Y luego Facebook y Twitter, bueno, están de capa caída, son dos redes que nos han sabido adaptar muy bien. Luego veremos también ahora mismo cómo están cayendo. Y en el estudio este de la Jane también se ve clarísimamente, YouTube es la plataforma número uno de e-learning o para aprender, ¿no? Pero es que Facebook y Twitter están bajando cada año puestos, ¿no? Y esto convierte a Instagram y YouTube en las redes que más valor aportan a una marca o a una empresa. Yo, al final, en mis campañas acabo solo trabajando con estas dos, ¿vale? Con YouTube y con Instagram. Porque al final Twitter y Facebook son repost. O sea, ya no funciona tanto el subir contenido a Instagram, o sea, a Facebook, perdón, aunque los vídeos sí que se ven. Y al final, ¿por qué YouTube? Porque al final el 97% de las acciones que hace una marca o que hace una empresa acaban en YouTube. Esto lo hemos visto mil veces, ¿no? Audi se gasta 3 millones de euros en un anuncio y acaba en YouTube. Entonces, se acaba en YouTube partiendo de esta lógica, que es un poco la lógica que yo mantengo con los clientes, es si acaba en YouTube, pues ¿por qué no pensar qué más hacer en YouTube? Porque si al final acaba en YouTube, tenemos que aprovechar esto, ¿no? No vale. Un anuncio en YouTube no se lo ve nadie, no se lo mira nadie, tienes que acabar pagando para que se lo miren. Entonces, ¿por qué no haces un contenido ad hoc a YouTube, ¿no? Y eso es un poco el cambio que están haciendo las marcas. Aquí tenemos un poco cómo empezó el cambio de redes. Aquí vemos en el 2014 Facebook empezó a caer y Twitter, ¿vale? Que son el 1 y el 4. YouTube se mantuvo. Por cierto, la red social número 1 de España es WhatsApp. No sé si lo sabíais, pero está considerada red social y es la número 1 de España en uso, ¿vale? Ha desbancado a Facebook. Y luego vemos que aquí, ya en el 2014, Instagram había subido un 25%. Luego, la frecuencia de visita y retención de audiencia. Esto también es muy importante. Vemos que YouTube, que es el número 6º o 7º, es la plataforma que más frecuencia tiene, o sea, más usuarios vuelven, y el que menos disminución de frecuencia ha tenido, ¿vale? O sea, pierden menos, la gente repite, la gente se está más tiempo y han perdido, o sea, los usuarios han entrado más que en otras redes, por ejemplo, que, no sé, por decir alguna, pues Pinterest o Spotify también aquí en este caso tiene un rebote mucho más alto. Y eso es muy importante. Pues, ¿por qué se queda una persona a ver un canal de YouTube o unas redes sociales? Pues el número uno es porque publican contenido de mi interés. Eso es, volvemos a lo mismo, es muy lógico, pero es que muy pocas empresas o muy poca gente lo hace, ¿no? Al final, es un dilema que tenemos con el influencer, que el influencer tiene este dilema de ¿qué tengo que hacer? ¿Lo que la gente quiere ver o lo que a mí me gusta hacer? ¿No? Y esto sería el punto uno. Tienes que hacer lo que a la gente le interesa, porque si sigues poniendo cosas que la gente no quiere ver, pues tu audiencia te hincha a negativos, ¿no? A no me gustas, y es cuando tienes que hacer una rectificación. Muchos de ellos lo han hecho. Por ejemplo, PewDiePie, el número uno del mundo, un día dejó de poner comentarios en YouTube y tuvo que volver a poner comentarios en YouTube porque estaba perdiendo mucha relevancia, mucho engagement, y al final a la gente le interesaba ver el vídeo y después comentar el vídeo y la jugada, ¿no? Hacer un poco de debate. Después, el segundo punto es seguir su actualidad, ¿vale? Por ejemplo, si es una marca de, no sé, de deportes, es un clásico, ¿no? Nike, pues lo sigues para saber lo último de Neymar, tal, ¿no? Y vemos que al final las publicaciones de ofertas y promociones interesantes, que esto en 2014 antes era un valor para Facebook, por ejemplo, que se hinchaban a hacer promociones porque funcionaban muy bien, ahora vemos que se ha desplomado, ¿vale? Todo lo que es lo que se estaba de moda en Facebook en el 2014, ¿no? Los concursos, el postea a un amigo y comparte esto en tu muro, todo esto se ha desplomado, ¿no? Y por último, pues vemos esto de Facebook, de WhatsApp, ¿no? En el 2016 y actualmente aún, pues WhatsApp es la red social más valorada de España, la más usada, por supuesto, porque estamos todos enganchados, ¿no? Todos tenemos WhatsApp, ¿no? Aquí. Sí, aunque no lo digan.
y vemos que YouTube pues ya se alzaba como la segunda, ¿no?, de España. Y acabando un poco con este análisis, estamos con la lista de Jane Hart, que YouTube ha vuelto a ser la segunda plataforma para aprender, ¿no?, en YouTube, en Internet. Y Twitter y Facebook bajan. Facebook baja 2, Twitter baja 2 y suben LinkedIn, y la máxima subida la tenemos en Instagram, que sube 42 puntos en relación al año pasado, ¿no? Y el año que viene estará entre, no sé, yo creo que entre las 8 primeras estará Instagram seguro. Bueno, entonces, retomando un poco esto, a mí siempre me gusta recordar el primer vídeo de YouTube. No sé si alguien había visto, sabe cuál es el primer vídeo de YouTube, de la historia del mundo de YouTube. Pues este vídeo que tenemos aquí, que vemos a uno de los fundadores que un día se fue al zoo, ¿vale?, en el 23 de abril del 2005. Y nada, se hizo un vídeo de menos de un minuto diciendo que, bueno, que estaba en el zoo y que esto era el inicio de, bueno, de esta nueva aventura de YouTube. Curiosamente, Jawed Karim, que es este que sale en el vídeo, fue el que se fue, ¿vale? El pobre, un poco el quinto Beatle, ¿no? Es una putada, pero es así. El tío hizo el primer vídeo de YouTube y fue el que no pudo aguantar hasta que entró la morterada. Bueno, al menos tuvo esto, ¿no?, de tener este regalo. Cosas curiosas, el primer comentario de YouTube de la historia es interesting, ¿vale?, y 3 puntos. Curiosamente, este comentario no lo hizo nadie de YouTube. Fue alguien que el 23 de abril descubrió YouTube, se hizo una cuenta y comentó, ¿vale? Esta persona se ha hecho famosa ahora, da conferencias con el título de interesting y tiene un blog y ha sacado 2 libros, uno se llama interesting y el otro se llama how interesting, no sé qué, ¿no? Entonces, para que veáis, ¿no?, como de algo tan sencillo como poner ser el primero en comentar un vídeo de YouTube de la historia, ¿no?, te puede llevar a vivir de esto, de dar conferencias, de ser pues uno de los primeros trendsetters, ¿no?, en encontrar este vídeo. ¿Lo queréis ver? Dura poquito. Bueno, siempre está bien saber cómo empezó esto, ¿no? All right, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Ya está. Vale, lo curioso de todo esto es que él sin saberlo, realmente se había inventado el videoblog, ¿no? Él fue el primer videoblogger de la historia. No existía la palabra videoblog, pero él hizo un videoblog. Ahora ves al Rubius en un zoo diciendo, aquí estoy en el zoo con los elefantes. Y es lo mismo, ¿no? Solo que han pasado 12 años de diferencia, ¿no? Pero es un poco para que veáis que realmente YouTube, desde que nació hasta hoy en día, se está usando como realmente se pensó, que es que la gente pudiera subir su contenido, decir lo que quisiera realmente y enseñar el mundo desde su punto de vista. Esto se ha transgiversado un poco, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, en los chavales solo ven YouTube, no ven la televisión. Desde los 2 años hasta los 14, 15, 16, que es el core máximo. Y luego hay un pequeño eslabón, ¿no?, que es un poco mi edad, de 30 tal, porque bueno, nos cogió un poco así, y ahora el público de 40 hacia arriba está entrando en YouTube con mucha fuerza porque están usando YouTube como un tema, como algo temático, que es, por ejemplo, cómo hacer unos espaguetis carbonara, ¿vale? Este vídeo tiene 30 o 40 millones de visitas, ¿vale? Y tú a veces te esfuerzas con millones de euros, ¿no?, para hacer una cosa que lo vean millones de personas y no lo ve nadie. Entonces, por ejemplo, cómo cambiar una rueda, millones de views, ¿no?, cómo cambiar una bombilla, cómo cambiar un fluorescente. Al final, YouTube será eso, será un sitio donde encontrar soluciones a tu problema. No sé, esto de... Yo os hablo de una experiencia personal. Tengo un Golf de los antiguos, serie 3 o 4. Se me rompió un faro, una luz, ¿no?
Y la cambié porque lo busqué en YouTube. O sea, había una persona con el mismo modelo que yo y me enseñó de pe a pa cómo quitar las cosas, cómo volverlas a poner. Y claro, eso al final será el servicio máximo de YouTube, será como la hemeroteca mundial, de hecho ya lo es, de todo lo que queramos saber, ¿no? Un poco ahí viene la formación y el aprendizaje, ¿no? Y el cambio de hábito en el consumo de YouTube, pues es lo que estamos hablando, ¿no? Cuando la gente que desconocíamos empieza a interesar por nuestro contenido, yo tengo el caso del Eulogio, no sé si lo conocéis, el que doblaba la batamanta, ¿no? Los anuncios de Teletienda. Pues claro, él subió este anuncio, esta parodia de este anuncio, para que lo vieran sus amigos. Y de repente un día un amigo suyo le dijo, oye, que tiene 1 millón de views esto ya. Y era nada, o sea, él lo hacía, lo subía y luego se iba a casa de sus amigos para verlo, ¿no? Y reírse un rato. Entonces ahí hubo un impasse, es cuando la gente se empieza a interesar por tu contenido, ¿vale? Y un contenido que fue subido con la intención de ser compartido en un círculo pequeño de amigos y familiares, como es el caso del Miat de Zoo, de los elefantes, ¿no? Que lo subió no para que YouTube costara miles de millones de euros, sino para enseñarlo a sus 3 colegas, ¿no? Entonces así empezaron a hacer las comunidades. De repente alguien sigue a una persona, 2, 3, y se crea pues los fans, ¿no? ¿Cómo está YouTube ahora? Pues mira, 1.000 millones de horas de reproducción diarias tiene ahora YouTube, ¿vale? Esta es la cantidad de horas de reproducción de vídeos de YouTube cada día, lo que genera miles de millones de visitas. Más de 1.000 millones de usuarios, ¿vale? Esto equivale a 1/3 de los usuarios de Internet. Esto es solo YouTube. Esto es interesante porque ahora, o sea, en el 2015 llegaron a 300 horas por minuto de subida, ¿vale? Ahora estaban en 420 horas, o sea, en un minuto se suben 420 horas de contenido. Eso equivale, no sé si serán 2.000 años cada 2 semanas, ¿vale? Y claro, eso te hace reflexionar, porque cuando te viene una marca, una agencia, ¿no? Y te dice, mira, que quiero un viral de 1 minuto, ¿vale? Y tú les dices, pues mientras hablamos, pues han subido 420 horas de contenido en YouTube, ¿no? Y claro, y quieres que tu minuto, ¿vale? Tu minutaco compita contra 420 horas cada minuto, ¿no? Y es como, uff, eso es imposible, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace que yo suba un vídeo y destaque mi minuto entre esas 420 horas por minuto? Pues ahí está el reto, ahí está el reto, y es normal que tengas al final 300 visitas porque dices, es que es casi imposible que alguien me vea con esta maraña, ¿no? Hasta los influencers más grandes tienen problemas para captar a su audiencia, ¿no? Un poco la reflexión de decir, bueno, hay que valorar luego el tiempo que tiene la gente de mirarse un vídeo de 2 horas, ¿no? Eso también hay que pensarlo un poco. Y bueno, se calcula que en YouTube de vídeos de marcas se sube 1 cada 10 minutos, marcas, o sea, branded content pagado por alguien, ¿vale? Las 300 horas que hemos dicho que son 400 y pico ahora, 420, y lo que parece imposible. Pues, y nosotros tenemos que destacar, ¿no? Entre esto, pues, a ver, hay que reinventarse constantemente. Y aquí tenemos las 2 tendencias simplificadas actuales, ¿no? Que son radicalmente opuestas, que es algo que la evolución ha querido que sea así, ¿no? Crece la rapidez en compartir piezas de vídeo, ¿vale? Pequeñas, contra la pausa de un capítulo de una serie. Entonces estamos aquí en un gran dilema, ¿no? O sea, por un lado tenemos los GIFs, que es un segundo repetido y me lo envío constantemente por WhatsApp, y por otro lado tengo un capítulo de Juego de Tronos, ¿no? Es esta locura de ver cosas muy rápidas versus tener tiempo de mirar un capítulo de Juego de Tronos. Y serían las 2 plataformas encontradas aquí, serían WhatsApp versus YouTube. Es un poco para que veáis que el contenido en YouTube largo funciona, porque es un Juego de Tronos, pero también necesitas de GIFs, necesitas de algo que, por ejemplo, durante una ponencia sean 30 segundos de un consejo muy bueno. Entonces, es esta combinación, ¿vale? La que tenemos que encontrar, porque igual esos 20 segundos se disparan de views y te dan más views al otro, porque se interesan más, decir, mira, esto me ha gustado, ahora quiero saber más, ¿no? Es un poco el tráiler del cine típico, ¿no?
Entonces, pues bueno, los contenidos de la marca deben ir adaptándose a estas nuevas formas de consumo de la audiencia. Un mismo formato debe tener estos múltiples formatos, ¿vale? Que hemos dicho de Instagram, de abastecer Facebook, ¿vale? Y prever las nuevas líneas de negocio y transmedia. ¿Estáis todos, sabéis qué es transmedia un poco? ¿No? Para definirlo muy brevemente, es de un libro se hace una película, pues eso es transmedia, ¿vale? La persona cuando escribió el libro no tenía pensada hacer una película y se derivó en una película. Eso, Final Fantasy o El Padrino, bueno, todo esto serían ejemplos de transmedia, ¿no? Incluso luego se hace merchandising, Star Wars es otro buen ejemplo de transmedia, ¿no? De una película, luego se hacen muñequitos, sagas, eventos, de todo, ¿no? Entonces, eso sería el arte de la adaptación. A veces ganas más, bueno, George Lucas ganó más con los muñequitos que con la peli, ¿no? Entonces, es el arte de esta adaptación y de la innovación. Y aquí hay un buen ejemplo que a mí me gusta mucho destacar, que es este de Henry Ford, ¿no? Que dice que, dijo que si hubiera preguntado a los clientes qué querían, le habrían pedido un caballo más rápido, ¿vale? En vez de un coche, porque la gente no es capaz de prever realmente la invención, ¿no? ¿Cómo que va más rápido? Pues un caballo más rápido, ¿no? Y Henry Ford pues pensó en un coche, ¿no? Es un poco el ejemplo que os quiero poner ahora. Que las empresas a menudo pues se centran tanto en el ahora, que es el querer un caballo rápido, ¿no? Y pierden el rumbo de la innovación, ¿vale? Dejan de ver hacia dónde se dirige el mercado para poder adaptarse a tiempo. Esto es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Que mientras hablamos ya vamos tarde, ¿no? Es un poco la locura que de las redes sociales y de internet en general, pero es eso, si entras, pues tienes que jugar a esto, ¿no? Mientras tú estás pensando en una aplicación para aparcar, ya hay siete. Entonces, tienes que dar algo más, ¿vale? Hay que saber saltar a la siguiente curva, ¿no? Que es este ejemplo que os quiero poner ahora. Este es un ejemplo que pone Guy Kawasaki, que a mí me encanta y además me sirve muy bien para ilustrar cómo es esta evolución, ¿no? Este salto a la siguiente fase. Y explica que pues, a finales del 800, del 1900, de principio, se recolectaba el hielo a mano, ¿no? O sea, iban ahí al lago, cortaban con una sierra y cogían los bloques directamente con las pinzas, los subían al carro y lo repartían, ¿vale? Esto, claro, era un negocio muy rentable, tampoco podían haber muchos explotando el mismo lago, entonces hubo gente que se hizo muy rica, ¿no? Aquí vemos unas cuantas imágenes de cómo servían el hielo, ¿no? ¿Qué pasó? Que 30 años más tarde aparecen las fábricas de hielo, que curiosamente no eran de ninguna de las empresas que recolectaban en los lagos, llevándose a la quiebra a todos esos pocos que estaban recolectando en el lago, ¿no? Alguien que quizá no recolectaba desde fuera lo vio y dijo, a ver, tiene que haber una manera más sencilla de ganar dinero con el hielo. Y sí, se inventó la fábrica de hielo. ¿Pero qué pasó? Pues que 30 años después el mismo patrón se repite y se introdujo el refrigerador, la nevera o el congelador. De repente llegó el hielo a todas las casas, bares, restaurantes y, curiosamente, los fabricantes de hielo no fueron los inventores del congelador, ¿vale? No supieron saltar a la siguiente curva y también quebraron. ¿Pero qué pasó? Que el inventor del refrigerador no es el inventor de las neveras inteligentes. No es Telefunken, ¿vale? Samsung, que es LG. Ellos han sabido saltar a la siguiente fase, que es saber qué es lo que venía después, no quedarse en el congelador. Entonces, esto, yo siempre hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el siguiente salto de tu empresa? ¿Vale? ¿Cuál es tu siguiente invención para no quedarte en estos tres ejemplos, que es la evolución del mismo producto? Entonces, bueno, aquí ya sé que os he dejado un poco así reflexionando, ¿no? Pero esta pregunta, si os la hacéis, yo creo que vais a resolver muchas dudas ahora mismo en cuanto al canal y a la dirección que debe tomar el canal. ¿Qué está haciendo la otra gente? ¿Qué les está yendo bien? ¿Qué les está yendo mal? ¿Qué podría ser lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente de TED, ¿no? ¿Qué hay después de TED? Alguien seguro que ya se está pensando en qué hay después de un TED o después de las
masterclasses o, ¿no? Es un poco ahí, por ahí vamos. Y para resumir, los casos de learning, que es algo que, bueno, que hemos adaptado para este curso, los he avanzado un poco más, ¿vale? Porque también venía todo el tema del branded, que si nos da tiempo lo vemos después de esto, que sé que os puede interesar más, ¿vale? Casos aplicados al e-learning en YouTube o en redes sociales. Vale, vemos ejemplos y casos de éxito que han sabido combinar los elementos idóneos para conseguirlo. Para tener resultados hay que madurar constantemente el producto y sus contenidos, es lo que estamos hablando. Aquí siempre pongo el caso de Alex Dodson, que si alguien lo conoce ya flipo, ¿vale? Porque es algo muy pequeño que seguro que os costará o que alguien os lo enseñe y que para mí es un ejemplo muy potente, ¿vale? Alex trabajaba en el mundo de la construcción en Inglaterra y no le iba mal, ¿no? Él tenía un buen sueldo, pero su inquietud personal le llevó a arriesgar con una idea visionaria que su entorno auguró como un fracaso, ¿vale? Como cuando a tu madre le dices que quieres ser actor, pues un poco lo mismo. ¿Qué hizo Alex Dodson? ¿Por qué dejó la construcción? Pues porque quería hacer chimeneas de Star Wars, ¿vale? Alex quería aprender a soldar hierro para crear sus propios modelos de chimenea, ¿vale? ¿Qué hizo? Aprendió a soldar viendo tutoriales de YouTube exclusivamente. Solo aprendió viendo tutoriales de YouTube. ¿Qué pasó? Que el Mirror, se enteró y lo puso en portada, ¿vale? Puso que hay chimeneas de Darth Vader que se venden en Facebook, ¿vale? 11 millones de reproducciones, de repente, el vídeo. De estas 11 millones de reproducciones, él ve el negocio y empieza a hacer chimeneas bajo demanda. ¿Vale? Tú dime el personaje y yo te hago la chimenea. Aquí veis de Iron Maiden, pero es que hizo de Iron Man, Transformers, ¿vale? Entonces, de algo, o sea, de aprender a soldar en YouTube a tener un negocio que no puede dar más demanda porque no tiene suficientes manos ni espacio. No sé cuántos pedidos tenía ya, pero una locura. Y claro, obviamente ha dejado la construcción porque le va sobradamente bien. Y es eso, es el riesgo, ¿no? Eso es un caso que ya os digo, a mí me gusta mucho porque es conseguir tu sueño mirando vídeos de YouTube. En este caso, sabiendo soldar, ¿no? Otro ejemplo más clásico de e-learning, que es único, es que supongo que le conoceréis. Da clases de matemáticas, física, química y tecnología. Ya tiene 1 millón de subs. Guitarra Viva, enseña a tocar la guitarra española. 2 millones de suscriptores. Es una pasada. Hablamos, para que os hagáis una idea, pues, no sé, Discovery Channel tiene 300.000 espectadores, ¿vale? Otro de ciencia, este también me gusta mucho, Quantum Fracture, no sé si alguien lo sigue por aquí. Ha sabido traer o llevar la ciencia a los millennials. En este caso, ¿dónde está la Tierra en el universo? Preguntas muy, muy, muy sencillas que acumulan millones de views. De hecho, ya lo están llamando para programas de tele, bueno, ya entras en un círculo de que es, parecía difícil conseguir prestigio en YouTube. Y esta nueva ola de canales lo están consiguiendo. Y todo viene de Vsauce, que no sé si lo conocéis, pero es un canal muy interesante. Creo que es inglés, él. Pero bueno, está en YouTube Red, está en Estados Unidos, él trabaja en YouTube. Y ha servido también acercar, digamos que es el Quantum Fracture más famoso, ¿no? Hablamos de 12 millones de suscriptores. Y con vídeos tan sencillos como La Tierra es realmente plana, 18 millones de visionados, o porque somos mórbidamente curiosos, o cuál es el valor de la Tierra, qué vale la Tierra, ¿no? En dinero. Este tiene 6,3 millones de views. Entonces, esto es la nueva formación, es otra manera de formar. Es formando con preguntas, porque este vídeo dura 10 minutos. A ver, la Tierra es realmente plana, pero durante 10 minutos te pone ejemplos muy interesantes de cómo ha llegado a esa conclusión o por qué hay esa duda, ¿no? Más local, más español, tenemos a Rubén Guo. Por ejemplo, él te enseña Photoshop
o After Effects. Entonces, cuando tú entras en su canal, ¿vale? Le das a un video tutorial de After Effects, por ejemplo, te pone una píldora de unos segundos y luego, para que luego vayas a su web donde realmente tiene los vídeos bajo demanda. ¿Vale? Aquí veis, por ejemplo, dos cursos, uno de Lightroom y uno de paisaje, ¿vale? Por 34 euros. Entonces, capta a la gente desde YouTube para llevarla a la web, en este caso. ¿Vale? Otro es Ramal Fons, trabaja en marketing SEO, hace mucho tema de web, lo mismo. Capta a sus seguidores o a la mayoría de sus seguidores con vídeos de 2, 3, para luego en su web vender lo que esté, sus servicios, tanto de SEO, bueno, en su caso es SEO. ¿Vale? David Cantone es otro, por ejemplo, 5 negocios rentables por YouTube, cómo hablar inglés rápido, cosas más. Trabajo mucho en Instagram también, internet destruye tu productividad, pues un poco temas muy de emprendedor que también dirigen al final a su consultoría en su web, ¿vale? O sea, ellos utilizan YouTube y sus redes para llevar a sus usuarios finales a su producto, ¿vale? En estos casos es de e-learning. Pero recientemente tenemos este caso que es muy interesante porque es Masterclass, no sé si lo conocéis. Ellos han conseguido tener formación online, vía web, pero esto es su YouTube, y han conseguido que te dé clases, por ejemplo, Martin Scorsese, ¿vale? Pagando muy poco dinero. Pero es que tenemos a Martin Scorsese, tenemos a Gary Kasparov, tenemos a David Mamet, tenemos a Steve Martin, el chef Gordon Ramsay, o sea, gente muy, muy top que te da clases por $90. ¿Os imagináis? Es que parece una ilusión, ¿no? Yo soy estudiante de cine y tengo a Martin Scorsese por $90. Yo creo que, vamos, difícil competir contra esto, ¿no? ¿Qué os parece esto? ¿Lo habéis visto? O no sé, o quiero ser cocinero y me miro el Gordon Ramsay, ¿vale? Me da una lección Gordon Ramsay y en mi currículum pongo, me ha dado una masterclass Gordon Ramsay. O Martin Scorsese me ha dado clases. Claro, es que eso es la hostia, ¿no? Yo si fuera un chaval, bueno, no me lo pienso, yo estudié cine y la verdad es que bueno, al final seguro que con estas clases casi que aprendes más al final, porque tú puedes tener un profesor que sea, pero teniendo a estos monstruos también, pues esto es un poco lo que está viniendo. O sea, esto es una mega inversión calculado a, no sé, pon 100.000 o 200.000 usuarios a $90, ¿vale? Es por volumen, pero me parece brillante. Y a este ejemplo también me gusta destacarlo. Simon Scott, no sé si habéis visto alguna animación suya. Bueno, es este gato. ¿Habéis visto algún vídeo suyo? Sí, ¿no? Es un poco para que veamos cómo ha desarrollado, cómo desarrolló el business Simon Scott, ¿no? La persona que está detrás, bueno, ahora las personas que están detrás. Empezó con una animación muy sencilla, bueno, sencilla, a ver, todo tiene su complicación, pero realmente es pura animación a la antigua, ¿no? Bueno, ahora actualmente tiene 34 millones de visionados. Este vídeo encantó, además eran los inicios de YouTube, 2009, pues YouTube aún no había petado. Y bueno, de repente este vídeo lo empiezan a ver y hace más vídeos de animación. Dice, vale, pues lo que decíamos, si gusta, voy a hacer más. ¿Vale? Ahora 34 millones, 20 millones, 22 millones, 27 millones, ¿vale? Empieza a ver que esto funciona y que empieza a ser un negocio y tiene que saltar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque el último ya le tenía 14, ¿vale? Venía de 24, 30, 14, o sea, le empezaba a bajar la audiencia, tenía que dar ese paso que hemos hablado antes y dio un paso que es implicar más a su comunidad. En vez de solo hacer anuncios de animación, dijo en Snapchat, envíame
vuestros vídeos de vuestros gatos y yo haré un vídeo resumen. ¿Vale? Y esto, claro, a la audiencia le encantó porque de repente veían en un vídeo de Simon's Cat a su gato, ¿no? Y esto creó aún más comunidad. Fue su salto. En vez de seguir haciendo animación, él decidió probar nuevos formatos para ganar nueva comunidad. Por ejemplo, nueve cosas que no sabías de los gatitos. ¿Vale? Son diferentes formatos que le ayudaron a crecer más, a llegar a más audiencia. ¿Qué pasó? Pues que se abrió su Instagram, 413.000 seguidores, se abrió su Facebook, que además le sirve para publicitar su app, ¿vale? Se acaba de hacer esta app, que es como un Candy Crush, ¿vale? Y tiene su tienda de merchandising, ¿vale? Desde una animación que hizo un día que estaba inspirado a tener una tienda de merchandising, una camita de estas por 35 libras, calendarios, bueno, es ya una franquicia, es ya una marca, ¿vale? Es una marca que actualmente solo de YouTube hace 35.000 euros anuales solo de publicidad de YouTube, sin contar la aplicación, todas las redes. Yo tengo un gato, si vais a tiendas de gatos hay el rascador de Simon's Cat, está todo, el collar, todo. Entonces es una industria a raíz de una animación, ¿no? Y este es un caso de que a mí me gusta también destacar como e-learning, porque es Extra Life, es una colección, es un canal de YouTube que abrimos para Planeta. El caso era hacer un canal de emprendedores y lo que hicimos es crear una serie documental de cómo se crea un videojuego desde cero. O sea, desde cero es desde el capítulo 1, que es estos dos youtubers que quedan para tomar un café y se explican uno a otro cómo debe ser hacer un videojuego independiente desde cero y sin dinero. Eso sería el capítulo 1, ¿no? Y a raíz de ahí, después de 17 capítulos, pues conseguimos tener un prototipo de ese videojuego, ¿no? El prototipo tuvo 25.000 descargas en una hora cuando lo subimos en el último capítulo. Y esto lo que hizo es que recibimos un montón de emails y, bueno, peticiones de universidades que querían, universidades de informática, de programación, de todo tipo de nuevas tecnologías, que querían usar nuestra serie para enseñar a sus alumnos cómo debían emprender o cómo debían empezar la aventura de crear un videojuego. Algo que se creó como entretenimiento, pues al final estaba ayudando a mucha gente a elegir su carrera, ¿no? Su futuro. Muchos comentarios diciendo que se querían dedicar al videojuego después de ver esta serie, ¿no? Que era algo que, bueno, que halaga, porque realmente lo que quieres es que sea útil, que no solo sea entretenimiento. Es un poco también la reflexión que tenemos que hacer, porque a veces es muy interesante lo que se explica, pero se explica de forma aburrida o mal grabado, ¿no? Siempre hay hándicaps que al final, aunque sea muy bueno contenido, da pereza o no se oye bien o lo que sea, y al revés, por mucha calidad que tenga, si el contenido no es bueno, pues esto lo vemos en el telediario, ¿no? Que ahora ponen, ves una guerra o lo que sea y ponen un vídeo de móvil en vertical, ¿no? Eso hace 5 años era inadmisible, nadie en televisión te hubiera aceptado esa calidad, nadie. Hubiera dicho, este vídeo no tiene la calidad suficiente para emitirse. Pero ahora sí. ¿Por qué? Porque al final la calidad, si hay contenido, da igual como sea. Aunque esté pixelado, si te dicen que ahí está pasando algo, estarás atento, ¿no? Es un poco la reflexión. Y para terminar ya lo de la comunidad, os quería hablar un poco del branded content, que es algo que, bueno, se oye hablar mucho, pero tampoco nadie explica muy bien qué es, ¿no? Yo tengo mi propia definición de branded. Para mí el branded content es una acción de marca, normalmente en formato audiovisual, donde la integración del producto ayuda al desarrollo del contenido, ¿vale? Esto en publicidad no pasa así, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la gorra, ¿no? Un deportista que lleva una gorra, eso sería un product placement, ¿vale? Sencillamente lleva la gorra y ya está. En cambio, si dentro de la gorra hay una llave que abre una puerta, que dentro de la puerta hay otra cosa y me hace avanzar la trama, eso es branded content, no es product placement. La gorra me sirve para avanzar en el contenido, ¿vale? Es un poco un ejemplo muy tonto para
que veáis qué es branded, qué es publicidad. Luego dentro de la publicidad está eso, el product placement, las menciones, las telepromos, las promociones especiales, ¿no? Y para mí, o sea, el mejor branded que se ha hecho, para que ya no haya dudas de que es branded y que no, es la acción que hizo Red Bull, ¿vale? Con el Red Bull Stratos. Eso fue, bueno, según dicen, la mejor acción de branded que se ha hecho en la historia, porque, o sea, sin pagar difusión, todo el mundo les hizo difusión. O sea, no pagaron un duro en difusión y todos los periódicos lo pusieron en portada, por ejemplo. O sea, toda esa repercusión que tuvo, ese transmedia que al final estaba en todos formatos, tanto en prensa escrita como en telediarios, claro, eso no se puede pagar, es imposible pagar esa acción. Lo que sí se puede pagar es la acción, ¿no? Pero luego la repercusión que tuvo es el provecho que ellos recogieron, ¿no? Y esto Red Bull lo hace muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos dos casos de canales de branded content. Uno es Red Bull y otro es Evantube. Red Bull es más contenido de territorio, es aspiracional, es yo quiero ser como es estos deportistas, ¿no? Que hacen estas locuras y no les pasa nada. Pero si os fijáis, no consumen producto. O sea, aquí, en el único frame donde vemos Red Bull es en el helicóptero. Pero realmente no hacen un esfuerzo para que haya un consumo de producto, sino que es totalmente experiencial, es emocional, ¿vale? En cambio, Evantube, no sé si lo conocéis, este niño tiene ahora 10 años y factura 7 millones de euros, ¿vale? Se dedica a probar producto, como podéis ver, cada vídeo diferente, Oreo, Hot Wheels, Lego, ¿vale? Y es un niño marca, o sea, es realmente, por ejemplo, el de Oreo lleva 34 millones de views, pero ahora mismo debe llevar 40 o 50. Claro, tú no puedes competir, o sea, no hay ningún programa de televisión que tenga 50 millones de espectadores, ninguno en el mundo, pero este chaval sí, ¿no? Entonces, un poco la comparativa, ¿no? Uno es experiencial y el otro es puramente de producto. O sea, yo soy fan de Evan y prueba Hot Wheels, prueba Oreo, prueba Telepizza, prueba lo que sea, soy fan de él y me lo voy a comprar porque lo está consumiendo Evan, ¿no? Es un poco la diferencia. Aquí también hay otra idea que yo la propongo muchas veces, os la dejo ahí. Muchas veces hemos creado y se crean propios influencers para las marcas. Por ejemplo, tenemos el caso del Hombre de Negro, ¿no? Es un personaje que se creó dentro del hormiguero y que ahora tiene vida propia. O The Stick, que es este piloto que estaba en Top Gear, que era un personaje anónimo que probaba todos los coches y los circuitos, ¿no? Esto, por ejemplo, es una cosa que les propuse a una autoescuela. Es decir, una autoescuela es un buen cliente para pensar en un influencer propio, como puede ser el mejor profesor de autoescuela del mundo, ¿no? Personaje así, ¿no? Por ejemplo. Y eso está bien porque luego lo puedes convertir en presentador, en host. Te puede dar esa línea de prescripción y se convierte en un influencer. Y para último os explico un poco el growth hacking, que es algo que está también bastante de moda, que es un poco el híbrido de esta evolución de la publicidad, de la creatividad y todo, ¿no? Que es una persona experta en creatividad y marketing, experto en las plataformas y redes sociales y transmedia, y además es analítico, estratega y plan de medios. Normalmente esto nunca iba unido, ¿no? O sea, en una agencia está el departamento creativo, está el departamento de medios, ¿vale? Está el departamento que analiza y en el centro estaría el growth hacker, esa persona que une todos esos requisitos, ¿vale? En un solo perfil. Os pongo el ejemplo este de Lafroa. Es un whisky muy poco conocido que se planteó lo mismo que nos estábamos planteando nosotros antes con el minuto del viral, ¿vale? Dijo, vale, estamos haciendo whisky, pero ¿cómo hacemos para destacar? Como yo ahora os digo, os regalo una empresa de whisky, a ver cuántos vendéis, a ver cómo hacéis para destacar con JB, Valentine's y otros. ¿No? Es un problema, ¿no? Me parece que es imposible. Pues eso es lo que ellos pensaron. Bueno, hostia, eso yo creo que es imposible. Vender un whisky ahora. O sea, que enfrente de estos
de estos megamarcas, ¿no? Que además cada marca tiene diferentes whiskies. Pues, ¿qué hicieron? Pues se inventaron esto en un mercado tan saturado, pues para fidelizar a sus consumidores, la empresa de whisky regaló a sus clientes pequeñas parcelas de su propio terreno, ¿vale? Un pie cuadrado, para ser exacto, por botella, ¿vale? O sea, tú te comprabas una botella y te daban un pie cuadrado de terreno de Escocia. Y es totalmente real, ¿eh? Yo me compré una botella y tengo un pie cuadrado de Escocia. ¿Qué pasó? Que fue un boom. O sea, tienen más de 500.000 pies cuadrados regalados. Si tú vas a Escocia, puedes ir a visitar tu pie cuadrado. O sea, te llevan ahí delante. ¿Veis? Aquí hay, no sé si había fotos de la chica. No. Bueno, en fin, aquí veis que hay banderas. Suecia, Canadá, ponen tu banderita. Y lo mejor de todo es que luego te dan los beneficios de ese pie cuadrado. ¿Vale? Que esto ya es lo más, ¿no? O sea, no solo te dan un trozo de Escocia, sino que también te hacen partícipe de la empresa. Y esto, claro, esto fue tal el éxito que ahora han sacado un whisky nuevo que además sale de la cata de los socios. O sea, además tú como socio tienes derecho a decir cómo será el nuevo producto. Y claro, y han petado. O sea, han tenido que poner un post en Facebook de que no pueden asumir la demanda, o sea, literalmente. Han dicho que, por favor, que tengan un poco de paciencia. Pero es de eso, ¿no? De tener un producto que sabes que es imposible de vender, que el mercado está saturado, como fue Mercadona en su momento, ¿no? ¿Quién iba a pensar que después de Capravos, Eroskis, un Mercadona se podía forrar, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Y ellos no pueden asumir ya la demanda, ¿no? Os explico también otro caso, para ir saltando, es este caso de un pueblo de Suiza, que se llama Graubünden. ¿Alguien ha ido? Porque, bueno, es lo mismo, o sea, era un sitio muy pequeño que no pasaba nadie, la gente que iba a Suiza no sabía de su pueblo ni nada, ¿no? Entonces aquí el alcalde, ¿vale? Y el dueño del restaurante se les ocurrió una idea para Facebook, que era que todos los que se hicieran fans de la página saldrían en este tablón, o sea, recortarían su perfil y lo pegarían en este tablón que veis, ¿vale? Esto era la idea, ¿no? Pero claro, la idea fue tan buena que fue una locura, ¿vale? O sea, tuvieron que hacer reformas en el pueblo para hacer el establo más grande, para poder poner a todas las caras de la gente que se había suscrito a su página de Facebook. ¿Qué pasó? Pues que este pueblo ahora es de visita obligatoria para ver este muro, ¿sabes? De las caras de los fans, porque si te haces fan y vas a Suiza, pues vas a ver tu cara en el muro, ¿no? Es algo como Sagrada Familia Barcelona, pues el muro de Grumbungen, ¿no? Es como, ya es un estándar. Encontraron el porqué del pueblo, el porqué de visitar el pueblo, ¿no? Sin querer. Otro ejemplo también es el zoo de San Diego. Hicieron un viral con los animales comiendo, el día de Halloween, comiendo calabazas, pero claro, cada animal se la comía y hacía cosas diferentes con la calabaza. Y esto tuvo tanta gracia que en Halloween el zoo pues casi hizo sold out. O sea, no pudieron asumir a más gente, ¿no? Los canales, para terminar. Este es el canal del Señor de los Bonsais, el canal de básquet. ¿Veis? Sé que puedo volar y sin complejos pone el logo de Jordan, pero con la barriga. Pero bueno, lo tiene claro, la gente ya lo ha comprado, sabe que el canal es así. O sea, es, y nada, y 141.000 seguidores, esto hace unos meses. Ha superado ya el de Bonsai en meses. Esto es para explicar el banner, ¿no? Aquí el banner lo podemos usar de muchas maneras. Normalmente, esto es lo primero que ves cuando entras al canal de YouTube de una persona. Yo recomiendo usarlo para publicitar tus cosas. Por ejemplo, arriba de Rejón dice que nuevos vídeos todos los domingos, pero es que además me añade que tiene redes sociales, ¿vale? Las redes sociales que tiene. Por ejemplo, de Sé que puedo volar me dice que tiene un vídeo nuevo cada día, ¿vale? Me están dando información aprovechando el banner. Por ejemplo, este es un claro ejemplo. Esto es un canal de bicis que YouTube invirtió en él, ¿vale? Y vemos que en el banner han hecho como una leyenda de colores. Entonces tú cuando ves las miniaturas sabes a qué temática
es, ¿vale? El top 10, pues el azul es top 10. El workouts, el rojo son workouts. Race reports, reportajes de carrera, los negros, así. Y el how to, ¿cómo se hace? Pues el verde. ¿Vale? Esto se aplicó en PortAventura, el mismo concepto. Ferrariland, Park, Resort, Special Events y Shows. Pues cada miniatura tenía su color. Y de un vistazo ya sabías más o menos de qué tema era. Y si no te gusta, no sé, si no te gustan los how-tos, pues no te lo miras, ¿no? Es un poco, sirve para eso. Luego también Dross pues publicita su libro en el banner. Eso también sirve, ¿no? O sea, y Cocina para Todos, por ejemplo, hace un call to action a que cliques en sus redes desde el banner. También la descripción del vídeo, muy importante. Poner los máximos enlaces que podáis, de interés sobre todo, no nada gratuito. Y aquí es el truco este que gustó mucho para conseguir suscriptores. Esto, si añades esta terminación al link de vuestro canal, aparece un pop-up, ¿vale? Un pop-up que sugiere la inscripción a los usuarios, ¿vale? Por ejemplo, sería www.youtube.com/user/generalitat?sub, ¿vale? Guión bajo confirmation igual a 1. ¿Esto lo entendéis? Más o menos, sí. Es el único pop-up que existe en YouTube. O sea, te sale un mensaje que dice suscríbete. ¿Vale? Es un truco que genera muchos subs. Sobre todo si tienes un volumen grande. Por ejemplo, no sé, gente que suba mucho contenido al día, ¿no? A 3 media o algo así, pues es una fuente de suscripciones muy, muy elevada. Luego están las tarjetas, que es el punto, una I, un punto de una I que cuando lo despliegas te salen sugerencias de vídeos. Esto se cambió por las anotaciones. Esto ahora funciona en Smart TV, en smartphones y en tablets. ¿Vale? Esto sería la tarjeta vista de... ¿Habéis visto este tipo de publicidad? Cuando veis un vídeo y le dais a una I que sale arriba, os despliega esto. Luego están los end cards, que es lo mismo, pero salen al final. Los 20 últimos segundos te deja hacer dos cosas interactivas. Esos son vídeos, pueden ser playlists, y luego te deja poner el logo de vuestro canal para que la gente se suscriba. Eso, vídeo a vídeo, al final genera un 20% más de interacción. Y luego están las miniaturas, que son muy importantes, ¿vale? Saber poner bien las miniaturas y que sean y que apetezca clicar, ¿vale? Eso también es un error bastante común en los canales, que el diseño gráfico normalmente está bastante olvidado. Entonces, yo diría que es más de un 85% del éxito es la miniatura, porque realmente tú cuando buscas un vídeo, al final vas a clicar a la miniatura que esté mejor y que te den más ganas de clicar, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de miniaturas que realmente son muy potentes, que te llama la curiosidad, ¿no? De saber qué son. Luego tenemos la difusión del contenido, que es un poco lo que hemos hablado, que de cada acción tenemos que saber segmentar para cada red social. Es muy importante esto porque realmente te da muchas views y mucho engagement al final. Como he dicho antes, Instagram premia mucho a YouTube, Facebook rechaza a YouTube y así, ¿no? Saber estos trucos y saber a qué hora publicar también. Mirar vuestro analytics y saber a qué hora está vuestra audiencia en vuestros canales, ¿vale? Eso es una pestaña que si vais a Analytics se llama a tiempo real y os dice los dos últimos días la audiencia a tiempo real. Entonces podéis ver a qué hora tenéis vuestro pico de audiencia para poner el contenido ahí, cuando toca. Los resultados de YouTube pues se miden por estos 5 KPIs. Para resumir ya, o sea, el KPI más importante son los minutos visionados, ¿vale? La gente se cree que son los clics, no es así. O sea, son los minutos que invierte la persona en ver el contenido. Si es un contenido de 15 minutos, lo que hablábamos antes, si invierte en 14 minutos, estará mejor posicionado que uno de un minuto y que se mire en 20 segundos, ¿vale? La reproducción de los vídeos, como 2, o sea, el número que tiene
de reproducción en ese vídeo, pero es el segundo valor, no el primero, ¿vale? El tercero serían los suscriptores del canal. Realmente los suscriptores del canal sirven porque cuando yo suba un vídeo, ese vídeo ya tenga un mínimo de impulso para empezar, ¿vale? Los suscriptores sirven para eso, para inyectarme esas views iniciales que luego harán que sea viral o no el contenido. Por eso, cuantos más suscriptores, más views de saque tengo al publicar el contenido. Muy importante tenerlos por ese sentido, ¿no? El cuarto sería la retención de audiencia, ¿vale? Que va un poco ligado a los minutos visionados. Por ejemplo, tú puedes tener una mala retención, pero muchos minutos visionados. Por ejemplo, si de un vídeo de 10 minutos hay un minuto que hace mucha gracia, suelen ser, yo qué sé, un vídeo de risa, pues la caída, ¿no? La caída de turno tendría un pico más elevado de minutos visionados, pero no de retención de audiencia, porque igual la gente repite la caída, pero no acaba de ver el vídeo, ¿vale? Es un poco para que entendáis la diferencia entre retención y minutos visionados. Y luego los comentarios, likes y dislikes también. Cuantos más comentarios, likes y dislikes tiene tu vídeo, mejor se posiciona. ¿Vale? Y muchas gracias por vuestra atención.